Pokémon de cachorritas, soy Diana. Bienvenidas de nuevo a este siguiente video de My Burning Heart en la ruta de Rashito. Bien, pues este video no va a ser suculento porque pues apenas tuvimos varios muy buenos y pues ha llegado el momento de seguir con la trama. Y me pregunto si realmente Adnan está siguiendo su propósito. Se supone que, ok, va a asegurarse un lugar en el harén para que no lo echen antes de que busque la manera de escaparse. Pero yo sinceramente no veo ni una pizca de plan para su escape. Se está haciendo pendejo. Bueno, pues, a lo duro. Sigamos con esta charla aquí con Halim. No es que tenga la oportunidad de ver el mar muy a menudo, pero sí, supongo que es agradable. El mar es puerco, y yo lo sé. No literalmente hablando, pero de otra manera sí. Las que me entendieron, me entendieron. Adnan hizo una mueca y abrió la boca para responder cuando una voz distante los interrumpió. Ay, ¿por qué tengo la sensación de que sé quién va a venir a joder? Y lo sabía. Hey, ustedes dos, menos charla y más trabajo. Sí, Su Alteza. Solo estábamos tomando un corto descanso. Me pregunto por qué le dicen a Halim Su Alteza. Volvamos al trabajo. Mira, Adnan, te hice una lista de tareas para que puedas organizarte mejor y verificar lo que aún necesitas para aprender cómo hacer y lo que ya se ha logrado. ¿Qué pasa? Era vergonzoso admitirlo, pero cuanto antes se lo dijera a Halim, mejor. Lo había estado ocultando durante demasiado tiempo. Eso no me sirve, Halim. No puedo leer. Oh, ¿no? ¿En serio? ¿Tu madre no te enseñó a leer cuando eras un niño? Adnan se volteó para que Halim no pudiera ver su expresión de dolor. Ella no podía hacer eso. Oh, lo siento, no debía haber preguntado. Lo sé que es difícil hablar de tu familia para ti. ¿Cómo es que lo sabes? ¿Acaso te ha contado algo? El joven dudó en alcanzar a Adnan y apretarle el hombro como un gesto reconfortante. Al final dejó caer la mano a su lado. ¿Qué tal si te enseño entonces? ¿Qué? Soy un buen maestro, ya sabes. Podría enseñarte a leer. Adnan frunció sus cejas, confuso. ¿Por qué harías eso? Ya tienes suficiente trabajo. No necesitas agregar más a tu plato. Pero quiero hacerlo. Entonces es un trato, ¿de acuerdo? ¿Por qué te sonrojas, Halim? ¿Por qué chingados te sonrojas? No entiendo a estos personajes que se sonrojan tan fácilmente. Pero... entonces... los otros chicos sabrán que no puedo leer. Lo haremos cuando nadie más esté a la vista. Si intentas practicar por tu cuenta cuando tengas algo de tiempo libre, creo que tendremos éxito. Si tú lo dices. Adnan no sabía qué pensar. Estaba en parte excitado, en parte aliviado de soltar esa carga esa carga en sus hombros. Y en parte chamuscado. ¿No era demasiado viejo para aprender a leer? Mira, Adnan, nunca se es demasiado viejo para aprender algo, ¿eh? Palabras sabias.
No sé quién las dijo, pero muy sabias. ¿Qué tal un agradecimiento? Creo que ya veo por dónde va el asunto, Halim. Ya decía yo porque te sonrajabas cuando eres tú el que se está ofreciendo. A enseñar, claro está, ¿no? Ok, tenemos opciones. Decir gracias o abrazar a Halim. Vamos a decirle gracias. Pues abrazar a Halim creo que ya es para ir a su ruta. Pero no, estamos con la de Rashid. Hay que enfocar todas las decisiones a Rashid. Ok, decir gracias. Por supuesto, Halim, eres mi salvador. Muchas gracias. Estoy muy feliz de poder ser de ayuda. Además, era muy divertido. ¿Crees eso? Por supuesto, estoy emocionado. Nunca he enseñado a alguien a leer antes. Será una nueva experiencia. Yo soy el que debería agradecértelo. ¿Por qué me suena a que lo está agarrando de conejillo de indias? Bueno, si lo ves así. Me alegra que no sea una carga para ti. Pero si alguna vez piensas que es demasiado trabajo, solo dilo y podemos dejarlo, ¿de acuerdo? Estoy seguro de que eso no sucederá. Me aseguraré de que puedas leer en voz alta para el sultán en un par de meses. ¿Tan rápido se aprende a leer y a escribir, digo? Bueno, realmente no sé. Ya no recuerdo cuando yo aprendí a leer y a escribir. Pero no creo que sea tan fácil, y sobre todo cuando es adulto. Tal vez en un año sí, ¿no? Pero en unos pocos meses no creo. A menos de que Atna realmente sea un genio. Ahí sí. Pero pues bueno, veamos cómo surge el asunto. La mención del sultán todavía hizo que Adnan se estremeciera, pero hizo todo lo posible para ocultarlo. El canto de Muezzini, proveniente del minarete de la mezquita más cercana, los llamó para el... ¿Para el qué? Para el ASR. ¿Qué es eso? La primera oración de la tarde. Por lo que todos los chicos se pusieron de pie y fueron al lugar de la oración designado dentro del palacio. ¿Rezan, no? ¿Qué pedo? Anna le dio la bienvenida, ya que los minutos lentos y pacíficos de la oración eran exactamente lo que necesitaba para calmarse y dejar de preocuparse por pensar en su situación actual. Estar encerrado en ese edificio, a pesar de lo grande que era, y obligado a hacer tareas de servicio, era difícil para él. Pero Adnan pudo soportarlo durante algunos meses. No fue gran cosa. Sin embargo, soportar ese insoportable gran visir, además de esos horribles muchachos del harén, fue demasiado para él. Te entiendo muy bien por lo del visier, pero a los otros chicos yo le daría X, o sea, ni una mirada, me valdrían queso, pero con Harun sí está cañón ignorarlo a ese cabrón. Realmente saca de las casillas a uno muy fácil. Y entonces estaba el sultán. Hernán, ¿por qué no dices nada del sultán y te sonrojas? Adnan trató su mejor esfuerzo de no pensar en el sultán y sus noches con él. Todavía no podía descifrar cómo se sentía sobre ese tema, sobre el sexo. Era algo malo, ¿verdad? Ah, ¿cómo crees? Es muy normal. Bueno, al menos en la época en donde estamos actualmente. En aquellos tiempos ni idea, ¿eh? Él fue básicamente un prostituto en este momento. Perdón, él era básicamente un prostituto en este momento. Después de años de evitar vender su cuerpo en las calles, esto sucedió.
Se sintió insultado, sucio y usado, pero al mismo tiempo, nunca imaginó que el sexo se pudiera sentir tan increíblemente bien. Y así comienzan, así comienzan. Entonces, solo pensar en el sultán lo hizo sentir mareado, anticipado y emocionado. Todas esas sensaciones juntas. Eso no podía ser bueno. Adnan suspiró, cerró los ojos y trató de dejar su mente en blanco en concentrarse en la oración tranquilizadora. Yo me hubiera dormido en las en esa oración. Supongo que oración se refiere a rezos, ¿no? No, yo no duro con esas cosas, así me duermo. Les doy fe y legalidad que me duermo en las misas, por eso no voy. Me estaba quedando dormida en mi propia primera comunión. Mi tío, que tuve que estarme dando codazos. Ay, qué como los tiempos. Comenzaron las lecciones de lectura al día siguiente. En las horas lentas después del almuerzo, cuando los otros chicos generalmente descansaban en las áreas sombreadas del jardín. Halima había traído un libro delgado con imágenes. Lo colocó en las manos de Adnan con una sonrisa y Adnan pasó las páginas con una expresión divertida. ¿Qué es esto? ¿Un libro para niños? ¿Cómo es que lo tienes, Halim? El esclavo se rió. Es un secreto. Adnan arqueó sus cejas en desconfianza. Oh, vamos. De acuerdo, te lo diré. Mi mamá trabaja en la cocina. Le pregunté si podría prestarme un libro, el cual proviene del harén femenino, ya que ahí está la habitación de los niños. Me pregunto cuántos hijos tendrá el sultán, digo, porque también tiene un harén femenino. Me imagino no sé cuántas mujeres ha de tener. Y todavía tiene el harén de hombres, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo le hace para satisfacer a todos, me pregunto? Sobre todo, ¿cuántos hijos tendrá? ¿Una habitación para niños? ¿Había uno así en este palacio? Adnan pensó. ¿No me dijiste que tu madre también era una esclava del harén? ¿O lo recuerdo mal? No, tienes razón. Ella solía trabajar en un harén, pero fue trasladada aquí hace algunos años, cuando dejé de ser un niño pequeño. Y era inconveniente tenerme viviendo en el harén femenino. Cuando era demasiado vieja para competir con la belleza de los esclavos del harén más jóvenes, básicamente, pensó Adnan. Pero no dijo nada. No quería molestar a Halim diciendo cosas desagradables. Nuestro maestro anterior es un pariente lejano de nuestro sultán. Mi madre ha trabajado en la cocina desde que llegamos. Y fuiste enviado al harén masculino para aprender cómo satisfacer al sultán. De nuevo, Adnan permaneció en silencio, pero se sintió disgustado y asqueado ante la idea. Espera, ¿entonces el sultán y tú son parientes? Supongo que sí. Creo que somos parientes muy, muy, muy lejanos. ¡Incesto! Bueno, aunque realmente no afecta mucho si eres lejano. Total, creo que los primos segundos se pueden casar sin problemas. Adnan, por favor, no juzgues a su majestad con tanta dureza. Está haciendo lo que es costumbre en estos países. Es una buena persona y siempre me ha tratado amablemente. He escuchado algunas historias de tipos que vienen de otros harenes. Créeme, somos muy afortunados. El estómago de Adnan todavía se revolvió, pero también había escuchado historias.
En el mercado de esclavos, historias de lo que sucedió a veces en los burdeles o cómo a algunos nobles les gustaba violar y torturar a sus esclavos. Ahí. Recordó su primera noche con el sultán, su amabilidad y cómo se centró en darle placer a Adnan. Pudo haber sido muy, muy diferente y aterrador. El hombre todavía los veía como juguetes sexuales, cuya única razón para estar vivo era servirlo y complacerlo. Pero sí, de cierta manera Halim tenía razón. Bueno, supongo que algo es mejor que nada. Al menos no los trata mal. Les da de comer, los viste. Así que supongo que viéndolo de ese lado pudo haber sido peor. En fin, pues ya veremos qué más pasa con la vida de Adnan en este mundo del harén. Hasta el próximo video y también cómo comienzan sus clases de lectura. Y pues hasta aquí le dejamos, cachorritas. Pero no me voy sin antes volverlas a invitar a pasar a mi blog, a la sección de podcast. O si quieren escucharme en vivo, pueden hacerlo todos los domingos de 7 a 9 de la noche, hora México, por la radio Tacos Dream. Que el link lo comparto en la descripción de este video, ahí abajo. También pueden conseguirse la aplicación de la radio buscándola en Google, ¿cómo se llama? Google Play. Búscala como Radio Tacos o Tacos Dream y ahí saldrá. También pueden pasar a la sección de donación en mi blog por si quieren apoyarme con algo por las traducciones y los videos que hago. No es obligatorio, es si ustedes pueden y cuando puedan. Y pues ahora sí ya me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátenes!